Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper chévere. Gracias por estar por acá, ¿qué me cuentan? Bienvenido Gage, ¿cómo estás? Abraham, bienvenidísimo, ¿cómo estás? Agüita, bienvenido. Gracias amigos por pasarse por acá, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Miren, mañana sale este Dodrio, ¿eh? Mañana a las 7 tenemos al buen Dodrio. Dice Amenaza, bienvenidos a este show donde nos vamos a venir de una manera suculenta. Suena muy raro eso, Amenaza, como lo digas, suena muy raro, con unas wins y con las notas Retro Stadium. Ah, sí, va a salir Pokémon Stadium, ¿verdad? Pero creo que solo es con la membresía de online, pero la plus, ¿no? Dice, ay, me perdí el opening. ¿Cómo crees? No, el opening está chido, pero ya casi viene el opening de Halloween. Y el opening de Halloween está fulada del opening de Halloween, la verdad. El opening de Halloween está chido. Bueno, soy más fan del opening navideño, la neta. Vamos a darle, amigos, los que quieran entrar son bienvenidos. Dice, ¿y cuándo cambiamos el de $2? Pues cuando quede top donador alguien. Creo, de hecho, Tamara, creo que estás en el top donador y eso que llevas como 100 estrellas. Imagínate qué mal me está yendo. No, terrible. Ahorita te digo en qué top estás, Tamara con H. Porque creo que estás en el top. En el top de donadores. Ahorita te digo qué show. No me sale aquí. No me sale, pero creo que estás como en el top 5, como con 120 estrellitas, más o menos. Vamos a ver. Dice jeje, oye, no niegues mis estrellitas. ¿Por qué dices güey? ¿A poco tú deberías decir wea? Wea. ¿En Chile es wea o weón? Sí, en Chile se usa más el wea. Amigos, los que quieran entrar, de una vez tú, les dejo el ID, es 1597-5179. No, pues yo me acuerdo que tú llegaste a ser top 1 incluso, Nah, ahorita tú dices que troleo mucho y que juego bien feo. Entonces no puedo cargarte si juego feo, la neta. No puedo, bro. Si juego feo, no puedo cargarte. Ve, checa, Tamara, voy a buscar la imagen donde quedaste en top donadora. Creo que quedaste una vez en top donadora, estoy casi seguro. Creo que quedaste en top hace tiempo, hace como medio año, si no mal recuerdo. Estuviste en el top. Ahorita veo, a ver, acá está. ¿Cómo fue? A ver, aquí. No, aquí tampoco. ¿Tú qué mes crees que haya sido el que quedaste top? Ah, ya lo encontré. ¡No mames! ¡Fue hace un año! Mira, ve qué cagado. Checa. Compartir pantalla. Aquí está la pantalla. Mira, top donadores de septiembre de hace un año, del 2021. Y tú fuiste la top. Luego fue Edsor, luego Ricardo Rosas, luego mi mamá, luego Jesús Vargas. Pero ya viste, quedaste en el top de hace un año. ¡No mames! ¡Qué chido! Y ahorita estás en el top 5, pero con 100 estrellitas. Un poco de diferencia. La weada. Sí, cierto, así dicen, la weada. Wea, es muy despectivo. ¿Cómo crees? ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido, Anthony. Bienvenido, Eric. Un saludote, crack. Bienvenido. Tras, dice el buen Abraham. Dice, estrellita wea chilena porque una wea es una wea y otra wea es otra wea. Solo los chilenos entenderán eso, la neta. Buenas tardes, ¿cómo estás, Anthony? Luis, un saludo, amigo, bienvenido. Amigos, ahí está el ID. Gracias, Tamara, por esas 10 estrellotas, las primeras del día. Muchas gracias, se aprecian. Amigos, ahí está el ID, es 1597-5179. Vamos a ganar todas, o queso. ¿Ganamos todas o qué show? Yo digo que sí se arma. Igual, si me ayudan compartiendo el stream, se los agradecería bastante. Si me ayudan compartiendo el streamcito, se los agradecería un montón. Pamparram. Ah, no prendí mis notificaciones. ¿Sí se están escuchando? Por cierto. ¿O no? Sí, se escuchan. Según yo, sí se están escuchando. Sí, se estaban escuchando. Gracias, Iván, por el like, amigo. Todavía quedan espacios. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, amigo.
A ver, ¿cuántos entraron? Ok, van dos. Apenas entraron dos, pero todavía hay espacio, ¿eh? 1597-5179. Cualquiera puede entrar, amigo. Señor Splatoon, ¿cómo está usted? Bienvenido. Splatoon, tú sí has quedado también en el top. Es que mira, hace rato le estaba diciendo a Tamara que ella ya había quedado en el top 1 de donadores. Fue justamente hace un año, mira. Hace un año, en el 2021, de septiembre, Tamara quedó en el top 1. Pero creo que tú también has llegado a estar en el top 1, ¿verdad, Splatoon? Déjame encuentro la que probablemente Splatoon llegó en el top 1. Y mientras vayan entrando ustedes aquí al stream, ¿cómo se llama? La cosa esta. A ver, ya se llenó. Vamos a darle. Ok, entró. No vayan a trolear, cracks. No vayan a trolear, por favor. No vayan a trolear. Ahí hay alguien que no tiene buen internet. Según el juego, hay alguien que no tiene buen internet. Déjame encuentro Splatoon. ¿Tú sabes, Splatoon, si llegaste a quedar en el top 1? A ver, vamos a ver. Creo que sí llegaste a quedar en el top, bro. Déjame te encuentro. A ver, aquí. Mira, aquí quedaste en el top 5. Pero en el top 1 estoy casi seguro. Mira, aquí también quedaste en el top 5. Tararán, tararán. A ver, acá no, este fue. Este quedó Robert. Turulum, turulum, turulum. Gracias por los likes, amigos. Ah, ese no fue un like, fue unas estrellitas. Ah, no manches. No, ya, aquí ya son las 2:30. Tienes 2 horas de más. ¿Cómo estás, Manu? Dice que entre a trolear. Dice, uy, cáele, bro, por favor. ¿Cómo estás, Huguito? Bienvenido. Ahorita entra Hugo y Manu, ¿no? ¿Jalan o qué? ¿El buen Hugo y Manu? Yo jalo a que jalen. Jalo a que jalen. Splatoon, no encuentro la. Si llegaste a quedar en el top 1, no lo encuentro. Ve aquí, no, no fue. ¿O nunca has quedado en el top 1, Splatoon? Yo como que recuerdo que sí, pero al mismo tiempo no recuerdo que hayas puesto un dólar. Entonces tal vez nunca hayas quedado en el top 1, tal vez. No la encuentro. No la encuentro. Hay muchas de Matthew. Matthew ya no es. Matthew ya borró su Facebook y pues ya no manda estrellitas a Matthew. Terrible. Terrible. No la encuentro. No, creo que no has quedado en el top, Splatoon. Sí, tiene que ser en los más recientes, porque es donde más te has rifado, en las más recientes. Pero no lo veo. Oigan, ya tardó esto. 3 minutos y no encuentra partida, qué show. 3 minutos y no encuentra partida. No estás, Splatoon. No te veo si has quedado en el top. Creo que no has quedado nunca. Casi, pero no. Efectivamente, creo que no has llegado. Bien, Huguito, ¿tú cómo andas, amigo? Marita dice, aquí son las 12:30. No manches, Marita, ¿de dónde eres tú? ¿12:38? ¿De dónde vives? Ya ni recuerdo qué dólar escogí. Mi memoria estúpida, dice. Yo sí sé cuál escogiste. El Deus Dólar Pony. Así lo escogiste, un Deus Dólar Pony. No sé si te acuerdas. Voy a ir con esta cosa. ¿De dónde eres, Marita? ¿Por qué tienes las 12:38? 2 horas antes, ¿eres de California o algo por el estilo? ¿De California? O de Canadá o algo por así, o algo por allá, en Tijuana. Ah, mira, Tijuana tiene 2 horas de diferencia. No manches. El Deus. ¡Ay! Creo que fue el Deus Dólar Pelón. No sé si fue el Deus Dólar Pony o el Deus Dólar Pelón. No lo sé. Un poco mal, fui a la prepa, pero fueron mis papás por mí. Se bajó la presión hasta 60 y algo. La tenía muy baja. No manches, Huguito, tranquilo, bro. Trata de tranquilizarte, bro. Chíngate una coquita, güey. La coquita te ayuda para elevarlo.
Por ratito siempre llega alguien que me destrona, sí, cierto. Creo que estuve cerca cuando me eché una reta de lluvia de estrellas. Sí, sí, sí. De hecho vi una donde quedaste en el top 3, pero no encontré ninguna del top 1. Una, sí vi una donde llegaste en el top 3, pero no logré encontrar una de top 1. Ok, Mr. Mime y Snorlax ahorita andan OPs. Mr. Mime y Snorlax están pasados de lanza. Dice, en Chile son las 4:40. Sí, es lo que me dice este Tamara. Oigan, tengo mucha bandita de Chile. También Pablo Bascuñán también es de Chile. Y siento feo porque en los streams de la noche pues ya no pueden estar, al menos que sean muy, muy nocturnos. Porque si no, ya no pueden, lamentablemente, por la hora. Yo empiezo a las 9 y media, que serían 9, 10, 11 y media para los que son de Chile. Y algunos que entran a trabajar, no, pues ya ni modo. GG's. Pero está feo porque sí hay muchos de Chile. Pablo, Bascuñán, ahorita aquí Renato. Sí. Está feo que sea tanta la diferencia de horario. Eric es de Ecuador. En Perú son 2:30. Tenemos casi la misma hora. Bueno, o sea, debe de ser la misma hora, nada más que no la dijiste bien. Porque realmente son 2:41. Voy al gym a las 5:30. Ah, qué güey, va a ir al gym a las 5:30 de la mañana, guácala. Yo quiero que regrese el Deus Dollar Trapo. No, ese no. Por favor, no. Güey, tengo un gordo asqueroso robándome la jungla. Ya me robó mi bufo de acá el gordo asqueroso. Ese gordo cavernícola ya me robó ahí la jungla, amigo. Ah, qué asco que tenga la misma habilidad. Bueno, no es la misma, ¿verdad? Pero es una habilidad muy similar. Bueno, aquí este ser turbo regaló. Te voy a decir turbo regaló y pues bueno, aprovechamos. No era lo que esperábamos, pero estamos satisfechos. Ay, sí lo maté, pero me mató antes. Me mató antes. El gordo, amigos. El gordo va a ir a robarse mis bufos otra vez. Wey, tengo aquí full invasores de jungla, amigos. Pónganse a ver el mapa, porque si no, ¿cómo? Así no se puede, o sea, están... vean el Mr. Mime, está bien, güey. El Mr. Mime no está haciendo nada, no aprovecha que tengo aquí a medio equipo en mi jungla. Está, literal, está el Snorlax, está mío. ¿Y los demás qué pedo? Ustedes no aprovechan. Aprovechen el bug. Tengo bien poquitos puntos. No, ya los rompieron abajo. No, bueno, amigos, están jugando bien feo. ¿Cómo estás, Arana? Bienvenida. Ah, me voló el papelín de un guamazo. El papelín me eliminó de un guamazo. Ahorita el Snorlax roba jungla está cañón. Peléenlo aquí, amigos. Bien, Splatoon, gracias por el mensaje, amigo. ¿Qué fue eso? Me turbo reventó ahí. Nah, no tengo equipo. GG's, no equipo. Te invito ahorita a este Asterio. Ahorita no, parece que estoy jugando peor que con randoms. Peor que con randoms. Yuko, juegas muy mal, amigo. Neta, Yuko, juegas muy mal. Otra vez el boom me reventó. No puedo creer que Jayco juegue tan feo. El pinche Jayco es nivel 7, el cabrón. Nivel 7. Nada más subió de nivel porque le dieron el bufo del rey. Pinche Jayco, juegas bien asqueroso, men.
Esta partida está imposible, ¿eh? Luego con el equipo que tengo, no, está muy cabrón. ¡Toma, perro! A la bestia. Ultió para matarme. Dice, es que no tienes al Gengar con Dream Shadow, una bacala. ¿Cuál es el bug? ¿Cuál bug? ¿De qué bug? ¿Cómo que bug? ¿Por qué preguntaste cuál era el bug? ¿No hay bug? ¿O a qué te refieres? Ay no, Jeco sí. Jeco, estás jugando horrible, brother. Neta, horrible. Parece mentira, güey. Y llevamos más de la mitad de la perra partida y sigue siendo un púlpita. No mames, Jeco, neta. Tienes pedos, bro. Tienes pedos. Retírate del United Crack. Pude, me estuneó el Mew con el Surf. Tienes que poner el Pokémon Unite en reggaetón para que Jeco le ponga talento. No mames, Jeco, juegas bien feo, güey. Vean el nivel de todos. O sea, yo soy 13, Dinosaur es 12 y Jeco tiene el mismo nivel que el Support y que el Defender. No mames, Jeco. Eso es el claro ejemplo de lo mal que juegas, güey. Otra vez la última. Lo logré matar, pero pues me ultió. Jeco, haz algo ya, güey. Neta, ya haz algo, güey. Es un Tyranita. Puedes matarlos a todos, güey. Con tu ulti que acabas de hacer. Pero no la aprovechas, güey. Jeco, ¿juegas con las patas o qué, bro? Qué bonito sería si Jeco no jugara con las patas. Nah, pues como no lo voy a regañar, güey. Siempre le digo y sigue haciendo lo mismo. El Jeco, siempre le digo, güey. O sea, siempre le digo al Jeco. Pero parece que no aprende. Le gusta trolear o jugar mal. Una de dos. Ok, no hay nadie ahí. Me anoto esto, ojalá. Muy bien, un flechazo del... Okay, vamos, me regreso a ayudar. Corre, Jeco, páralo, güey. Eres un Tyrant, tal cabrón. Voy a matarlo. Vean cuánta vida tiene el Mew. ¿Por qué ultiaste, cabrón? Es el Mew, tío. Mátalo. Mato al Charizard. El Charizard con nada de vida y no lo mato. Aparte del otro equipo también jugando horrible, porque claramente están jugando bien feo el otro equipo. Si te me tienes a pegarle, Jeco, salgo, cabrón. Váyanse a anotar. No pude anotar ahí, me lleva el tren. Me mató el desgraciado mío. Y vamos perdiendo feo.
Mi Mr. Mime no ultió. Los que tengan escudo, vayan a... ¡Mátalo, mátalo, güey! ¡Mátalo! No, ya vaya. No, ya perdimos, amigos. No teníamos equipo. ¿Cómo estás, Sabe? Bienvenido, amigo. Ni porque hicimos el objetivo. Es que el mío y el papelín me mataron ahí, no les pude hacer nada. Uy, Mew es rapidísimo, esa mamá es rapidísima. Le gusta que lo regañen. No, no creo que le guste que lo regañen, pero le gusta jugar feo. You lose. No, amigos, es que neta. Si van a jugar, jueguen bien. No es posible que... No es posible, Jico, que hagas 30.000 de daño con un Tyranitar, güey. 30.000 de daño con un Tyranitar. Nah, Jico, sácate a volar. El Jico jugando con sus nalgas, yo creo. Dice, me olvidé que el Dino ignora escudos. Sí, el Tyranitar ignora escudos. Un Tyranitar con cero. Nah, güey, pinche Jico. Ya retírate, güey. Retírate del Yunai, Jico. Por favor, amigos. Y no lo prendas nunca jamás, Jacob. A ver, voy a hacer espacio igual para que entren más personas. ¿Qué estás diciendo, José? ¿Qué rayos estás diciendo, amigo? ¿Quería entrar el Manu? ¿Manu, sigues aquí, amigo? Con Chansey Jungla, no, sufres derrotas, no, ¿cómo crees? Chansey Jungla, no. Invita a Deus Baba. Déjame, te encuentro. ¿No estás, Marita? No te veo. No te veo conectada. No te veo conectada. Ahí pon el ID mejor porque no te encuentro. Dice, es que jugar en el móvil se me hace difícil. Pues es que entonces no entres a trolear a todo un equipo, güey. Si estás jugando en el celular y se te hace difícil jugar en el celular, no entres a trolear a un equipo completo, güey. O sea, está muy culero eso. No lo hagas, Jacob. ¿Para qué, güey? O sea, ¿para qué entras? ¿Para hacernos perder porque no sabes jugar en el celular? Nada, mames, ¿para qué lo haces, güey? No vale la pena. No te veo, Marita. Octavio, gracias por tu like, amigo, bienvenido. Ahí está el Gage, está Bochito. Ya está, ya entró la Marita. Ok, vamos a darle. Está padre la skin de Leonel. Del Lionel. Lionel. Ya está lloviendo, amigos. Se ve bien chido. Porque no es una lluvia de... No es una lluvia de... Cuando está lloviendo una llovizna fuerte, así está. Ahorita. Y se siente relajado. Muy relax, relax, relax. Deus, hay mucha diferencia del celular y Nintendo. Es que es depende, te acostumbras, bro. O sea, si empezaste a jugar en el celular, te acostumbras y en el Switch se te va a hacer difícil. O al revés, si empezaste a jugar en el Switch, pues es un mando, güey, es muy diferente, se te va a hacer difícil jugar en el celular. Pero hay muchas personas que prefieren jugar en el celular competitivamente porque no hay delay. O sea, no hay... Ese pequeño milisegundo en que tarda en mandar la señal en el celular es instantáneo. O porque el celular, por ejemplo, hay celulares que tienen mucho mejor procesador que una Switch, corren más rápido el juego y tienes mejor posibilidad. Pero depende de si te acostumbras a jugar en el celular. Sí, hay mucha diferencia.
pero que uno sea más fácil que el otro, no, la neta, solo depende de la costumbre. ¿Cómo estás, Franklin? Un saludo. Dice, ¿puedo entrar con mi rana? Claro que sí, puedes entrar con tu rana. Pero recuérdame que va a ser rana. Y supongo que la llevarás jungla, entonces trata de rifarte. ¡Oh, lo burbu! ¡Cámara con H, te rifaste! ¡Me ves! Muchas gracias, dice Deus. Tienes que cantar con el gorrito chona, Deus. Idea de su color de cámara con H y cambia a un dólar más chévere. Ese dólar lo escogió la amenaza la última vez. Y se viene chona Deus, amigos. Hace tiempo que no había un chona Deus, ¿eh? Se aprecia bastante. Te aprecio bastante, Tamara, muchas gracias por el apoyo. Ya tenía un chingo que no mandaban un chonadeus y muchas gracias por haberlo hecho. Gabriel Mendoza, bienvenido, amigos. Espero que no sucumban con esto, pero se viene el chonadeus. No, algunos mueren, pero si eres de corazón bueno, de corazón noble, mamadísimo, lo vas a aguantar, lo vas a querer, lo vas a disfrutar. ¡Ahí va! ¡Cámara que no! ¡Un, dos, tres! Contaré la historia de un famoso streamer. Todos lo conocen con el apodo del Deus. Todos lo conocen con el apodo del Deus. Sus viewers dicen, dan una batalla, Deus. Diario hace directos y reparte muchos shinies. Diario hace directos y reparte muchos shinies. Y el Deus batalla. Y la tomada con H le dice, no es mejor que el Deus para las poke batallas. No es mejor que el Deus para las poke batallas. ¡Ah! Muchas gracias por esas estrellitas. Te mando un furret shiny para la suerte. Y qué chido, gracias por el apoyo. De verdad, ya tenía un montón. Yo creo que en todo el mes no había escuchado un chonadeus. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. ¿Aceptas a novatos? Claro que sí, Franklin. Gracias por esas 30 estrellitas. Claro que sí, se acepta. Dice, ya con eso se volvió top donador de golpe. Sí. Ya con eso se volvió top donador de golpe. Muy probablemente. Güey, es que este mes he estado bajísimo. Aún tengo esperanza de que el día de mi cumpleaños la bandita diga, ah, es cumpleaños del Deus, vamos a mandarle estrellitas aunque sea, o algo así. Tengo esperanza. Ay, amigos, el camión de la basura. Espero que no se escuche, porque es un chorro de ruido. Hace un chorro de ruido. ¿Cómo estás, Gastón Maximiliano? Bienvenido. Ok, matamos a este excavalier. Siempre que veo a excavalier me acuerdo de Cava. No sé si ustedes se acuerdan de Cava. Era un viejo amigo que salía en una serie que teníamos aquí en el stream que se llamaba Team Building. Construíamos equipos para series del BGC, o sea, serie 5, serie 6, así, del BGC. Y el Cava salía con nosotros y nos ayudaba a construir el team. Eran buenos tiempos. Oh, shit. Ay, el que. El Getch se robó mi kill. ¿Qué está haciendo el Getch? Qué raro que apareció también la Carmenchus. Se reunieron las hermanas. No. Uy, 8000 de daño me hizo. ¿Cómo me pudo haber hecho tanto daño? Y nada más me mató porque de plano ya no tenía las habilidades. Y no, sí, lo mataba yo también. Lo malo que lo levelé. Sí, evolucionó. Okay, se murió al final. Amaneció bravo el Getch, ¿sí? El Getch robándose mis kills. ¿Qué está pasando con Getch?
Pero está chido, está chido. Getch, mátalos a todos, no me importa si me roba las tías. Oye, ¿qué diferencia jugar con equipo a jugar sin equipo de hace rato? Amaneció bravísimo el Getch. Anda on fire. El compa Getch. Era al revés, que ustedes hicieran front y yo matara. Digo, yo hice el objetivo. Pero no sé por qué lo hicimos al revés. Ok. Se arma, se arma. Que yo les estoy robando todos sus invidies. Ok, me gasté mi ulti a lo estúpido, pero no quería levelearlo y Gengar sin habilidades no está chido, la verdad. Gengar sin habilidades es poposita. Por eso gasté ahí la ulti. Vamos a ver por acá. Ok, vamos bien, amigos. Vamos arriba nada más. Si quieren hacerse mi jungla, háganse la. Yo ya me robé la de estos guatones. Ese Pikachu es bien inútil. Oh, ¿por qué lo dices tan feo? Pobrecito. ¿Qué tal si está viendo el stream? El Pikachu. Y va a sentir feo de que le dijiste tan feo. Excelente. Gracias, amigos, todos los que están por acá. Bienvenidos. Espero que me ayuden dejando un likecito. Si aún no lo dejan, pueden dejarlo. Estaría muy cool. Le cancelamos la ulti. Uy, se me dirigió hacia otro lado. Se me dirigió hacia otro lado. Me mató Glacian. ¿Cuánto habrá leveleado Glacian? Bueno, no tanto, 12. Ese paraliza al Gengar y acaba con cualquier combo. No, está mejor la tacleada de Voltios. Esa te stunea mucho más. Gracias, Abe. Gracias, Ernesto. Dani. Gracias, Dairos. Bienvenidos. Gracias a todos los que están dejando sus bonitos likes. ¡Ey, vayan arriba, amigos! Ya se separaron mucho. ¡Vayan arriba! Vean, ya nos están dando la vuelta estos güeyes. Ya están teniendo esperanza de vida. No hay que darles esperanza, amigos. Por eso dicen que la esperanza es lo último que muere. Pero no mames, no se la regalen. Vengan todos aquí arriba, vamos a hacer el objetivo, sí o sí. Todos para acá, hacemos el objetivo. Ah, el Snorlax que vaya a poner su pared para que no pasen. Snorlax, pon tu pared para que no pasen. Y aquí entre Glacian y yo nos lo hacemos en chinga. Ok, este se pushea hasta la muerte, amigos.
platicando de Dairos. Esta cosa se pushea hasta la muerte, amigos. Hagan todo, metan ulti si es necesario, pero aguántenla. O sea, esperen a ultear hasta el final, ya que tenemos en la base de ellos, porque si no, imagínense, ellos se curan un chorro. Aguanten los 3 segundos para que metamos el objetivo. No mames, que nos van a... ¿Por qué no ulteó el Snorlax ni el Gitch, güey? Les estoy diciendo, amigos, que ulteen. Y les valió madres. Aguanta, bochito. Aguanta, bochito. Güey, el Snorlax y el Gitch no ultearon. ¿Qué pido? Snorlax, nos fallaste ahí. Vayan al centro, amigos. No, ya mamamos. Güey, no puede ser posible que nos vayan a ganar estos güeyes que estaban jugando horrible. Y ya nada más porque sí, nos vayan a poder ganar. Nada mames, eso sería feo. Oye, me mató. Y va a agarrar los puntos y los va a ir a anotar. Puta madre. Ay, el bochito logró anotar 100. A ver, el bochito logró anotar 100. No sé si. Pero nos metió. No, ya perdimos. GG's. Nada, no, amigos. Ay, es que me caga que no ulten. La cargó cuando murió. Uy, cómo me choca cuando no ultean. El Snorlax se sale por no ultear. El Gage no te la cargó hasta el final. Vayan a pushear, amigos. Pusheen, no queda de otra. No, ya mamamos. A lo mejor con eso, a lo mejor con esos puntos la ganamos, pero quién sabe, no creo. Porque no hicimos tanto overcap. Y la ganamos. LOL. Nah, Tony, nos quedaste muy mal, bro. Mira, no notaste nada, Tony. Nada más mataste a dos, bueno, eres un Snorlax, no pasa nada. Pero no ulteaste al final cuando teníamos que ultear. Sí, Tony, nos quedaste mal, amigo. Se ganó, pero nada más. Ahí era pushar con todo. El Snorlax tenía que sacar la ulti sí o sí. Y no lo hizo. El Snorlax tenía que empujarlos con la barrera. Tampoco lo hizo. Ok, le toca salir a Tony. Y pues hay un espacio. Se abrió un espacio con la salida de Tony. El conejo se murió, güey. El conejo lo intentó. Y conejo lo intentó. No pudo, pero pues lo intentó. Qué bueno que no perdimos. Era una partida que estaba full ganada. Ok, entonces Dairos. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo, amigos. Está Gitch, está Marita, está el Bochito y está Dairos. Hay equipo, no podemos perder. ¿Cómo que se estaba cargando la barrera? Tenías desde el Reyeleki, desde la top lane hasta la base de hasta abajo para cargar la barrera. Pues llévate tu mimo, Dairos, llévate tu mimo. Mira, a mí me gustaría que Bochito se fuera con Snorlax o con el árbol. Que tú te fueras con el mimo, que el Gitch se fuera con Lucario y que Marita se fuera con el ADC. Así me gustaría la partida. Si me preguntan, así estaría chido. ¿Se puede entrar? Sí, ahorita estamos haciendo espacios. Depende quién trolee más y quién trolee menos, se arma el espacio. Igual, si me ayudan con una compartida, amigos, vamos, creo que 2 compartidas de Tony y de Eric. Gracias a Tony y a Eric por compartir. Vamos, poquitos likes igual. Y Tamara, que mandó estrellitas, muchas gracias. Dice, no recuerdo en qué stream Marita se aventó una kill de 5 oponentes con un pixel de vida. ¡Hala! Del maritismo. ¿Qué es eso?
¿Qué rayos es el maritismo? Voy a cancelar porque luego nos juegan contra asiáticos. Y la neta, no está chido jugar contra asiáticos por el ping. No por otra cosa, por el ping. Shinichi Sakurai, gracias por tu like, Shinichi. Shinichi. ¿Cómo se comparte? Hay una flechita. Hay una flechita para literal compartir el stream. No. O sea, hay una flechita y le das, le picas y ya. ¡Ey, Shinichi! Gracias por todas las compartidas. Grande héroe, grande crack. O sea, gracias por las compartidas. El Shinichi compartió un montón de veces. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu like, crack. Muchas gracias, amigo. ¡Ey! ¿Qué tal les pareció el Nintendo Direct, por cierto, amigos? ¿Cómo vieron el Nintendo Direct? A mí me pareció de super hueva el Nintendo Direct. Lo único bueno que anunciaron fue el Legend of Zelda, que sale hasta mayo y que todo el mundo ya sabía que iba a salir. Eso fue lo único bueno. La gente ya no sabe qué hacer después de perder Rayquaza y salen corriendo para anotar 10 puntos en vez de defender. Es que es difícil defender, bro. Al menos que tengas un Charizard o un Tyranitar que les vale cheto el escudo, es difícil defender. Lo de 64 me gustó. ¿Te gustó el que van a meter el ¿cómo se llama esta cosa? El Pokémon Stadium. Eso va a estar chido, ¿no? Pero ¿va a ser en general para los que tengan el online o solo para los que tengan el Online Plus? ¿Ves que hay una llamada online que es algo extra? Creo que solo para ellos, ¿no? A Marita le tocará ir con el Slowbro o con el Snorlax. Y Mario Party 1, 2 y 3. Ah, eso va a estar chido. Sí, sí, es lo que... es lo que veo, Dagnos. Un main tank quitándole el ADC al main ADC. Terrible el bochito, terrible. Dice, pues yo lo tengo, el online expansión. Ah, qué pro. ¿Tienes el online expansion? ¿El online con la expansión? Es que tú eres pudiente, amigo. Cuando eres pudiente, cuando seas pudiente, seas pudiente, bro. Ni modo. La neta, qué chido. Yo no, yo estoy en un online familiar, de hecho. Y no es con la expansión, es el normal. Pero pues está bien, porque no suelo jugar tantos juegos. O sea, me clavo con un juego y ya. Por ejemplo, me clavé con Smash, jugué full Smash. Me clavé con el Spy Escudo, full Spy Escudo. Ahorita estoy clavado con Unite, full Unite. Casi siempre soy así. ¿Cómo estás, Evel? Bienvenido, amigo. Gracias por estar por acá. Si aún no dejas tu like, Evel, puedes dejarlo de una vez, crack. Grande, Evel. Debo usar y ocupas el auto. No, y no. O sea, todos los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Vas a ir a Costco? Si vas a Costco me dices, quiero comprar unos desodorantes. Ya se me acabaron. Dice, jaja, cuando te juntas con los compas y ahorras en el familiar con expansión. Está chido. Muerto. Uy, me salvaste, yo estaba a nada de morir. Ey, Gage, ayúdalo, güey. Gage anotando en lugar de hacerse las abejas y la espada robándose todas las abejas. Pero va a llover, ¿no? Probablemente pase por ti. Sí, la chin sí caía sangre, pero no se pudo tanto. Bueno, al final sí, porque su espada la ayudó.
El garchón pirates lo dejaron solito. Ok, ya lo mató el Dairos. Dairos está roto. Bueno, Gage creo que le dio el kill. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlitos? Dice que se necesita... ¿Crees que se necesita manos para jugar Gengar? Sí y no. O sea, no porque una vez que conectas el combo es easy peasy. Pero si te llega a fallar el combo, está horrible y te quedas inútil. Entonces, para que no te fallen las manos, tienes que saber apuntar, saber cuándo. Porque a veces tienen full heal, saber que a veces pueden ocupar el full heal, saber cuándo meterte, cuándo los envenenas. Por ejemplo, ahí cualquiera no pudo haber hecho eso. Ya eso no, sí ocupa. Poquitas, pero ocupa. Nada como hacerte un balto y que se te atraviese un espadín. Es correcto. Ok, vayan abajo, amigos, creo que el único que fue el Dairos. Dairos, ahorita voy para allá. Me voy a speedrunear esta cosa. Es un Red Ice, pero pues puedo speedrunearlo entonces. Sí, el logro me lo ganó, pero pues es de mi equipo. Paso mi ID, soy un Greninja, va. Vamos arriba, amigos. En chinga hay que ir para arriba. Les logró asegurando nada más. Usé de emblemas por haber para tomarle foto. Va, va, ahorita que me dé chance de enseñártelos, te los enseño. Aquí ya se murió. Dime con el bus. Estos güeyes la que jeteamos peor. La que jetearon gacho estos compas. Y se siente el daño de Gengar. Es que Gengar ahorita está bien roto. Ok, ahí ya la cagué. Ya no puedo hacer nada, vean. Cuando el combo falla, o bueno, cuando falló el combo, no puedo hacer nada. Lo malo que la espada se me farmeó. Ya es 13. Se dice gracias por el stun. Wey, somos un equipo. Ya, qué asco, te la mamaste. Es que con equipo sí se puede. Hace rato yo tenía Gengar y
Se intentó, hicimos incluso el Rayquaza y ni así, güey. Kazuma, bienvenido. No se rinden. Está difícil que nos ganen ya, aunque hagan el Rayquaza, tendrían que anotar más de 500 puntos para poder. No dudo que lo logren. Yo soy nivel 15, no te pases de lanza. Hay que aguantar tantito nada más, tantito amigos, porque 17 segundos. Deberíamos de haber pushado eso, ¿eh? Hay que pushar eso, amigos. Retreat para pushar. Vamos a pushar eso. Solo hay una Blissey. No lo hagan. No lo hagas, Gage. No es necesario. Ya lo están haciendo. No. Hey, no mames. Ay, no mames. Es que ¿por qué lo hicieron, cabrón? ¿Por qué lo hicieron? Si no había necesidad, Gage. Pinche Gage le pegó ahí a lo bestia. Cómete las vallas, bochito. Cómete las vallas, bochito. Las vallas, bochito. ¡Las vallas, muchito! No era bait. Lo del Getch no era bait. Ya llevaba la mitad. Lo tenía que intentar. ¿Hay alguien? Ah, oh, qué malo es el gol. No puede ser mucho. Dice, ay, no escucho nada, qué botón apreté. El de mute, a lo mejor. Si era bait, no era bait, güey. Ya tenía mucho más de la mitad. A ver, les voy a demostrar que claramente no era bait. Vean esto. A ver, aquí. Les voy a enseñar que no era bait. Y si era bait, güey, era un bait muy pasado de lanza. Ve, chécate. Ahí mató a la Ninetales. Muerta la Ninetales. Vi al Jupa, yo me iba a ir a anotar, pero él me siguió, entonces dije, ah, pues lo mato. Ah, esperen, pero qué pendejo. Creo que les estoy enseñando sin compartir pantalla. Ah, no, sí. Sí estaba compartiendo. Bueno. ¡No! ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí lo maté. Ahora veo que el Gage está siendo el objetivo. Y digo, ah, caray, pues cuánto van. Pero vean, ya vieron que ya va más de la mitad. Vean eso. Va más de la mitad. Chéquense, ya iba mucho más de la mitad. Yo solo le di un bomba lodo. No pude darle el combo. Le di un bomba lodo porque ya llevaba más de la mitad. Eso no mames, eso no fue bait ni de pedo. Vean. A ver, un poquito más por acá. Ahí. Chéquense cómo lo estaban haciendo. Vean cómo va mucho más de la mitad. Vean, mucho más de la mitad. No sé si alcanzaron a ver. No mames. Sí, eso no era bait, ni de pedo era bait, amigos. Escucho borroso. ¿Qué apretaste? Oye, el daño estuvo sabroso, ¿eh? 126.000 de daño hice. El Dairos con el mismo hizo 87.000. Dice, fue bait del enemigo, es que tú no sabes. Oh, ya, con razón.
Fue bait del enemigo. Ah, con razón. Ese juego. Lleva la mitad. Esa cosa lleva la mitad. Vamos a ver si podemos girar esto. Amigos, cuando perdamos, cambiamos de team, ¿va? ¿Les late? Si perdemos, cambiamos de team. Lucario es composición anotadora. Puede ir en composición anotadora, Lucario. Porque tiene buena movilidad. Salió el Dairos. Entonces hay espacio, amigos, para alguien más. Salió Dairos, ahí hay espacio para alguien más. Sale pues. Es 66, 69, 47, 58, amigos. 66, 69, 47, 58. Trainer PKM. A ver, ¿quién es el trainer? ¿Es alguien de ustedes? Amigos, ¿quién es Trainer PKMN? Nada más para saber y que no vaya a trolear. ¿Quién es Trainer PKMN? ¿Con qué medallas? Ah, sí, ahorita te enseño las medallas del Gengar. Pero, ¿quién es Trainer PKMN, amigos? ¿No es nadie de aquí, del stream? Soy yo, dice Clifford. Ok, échale ganas, Clifford. Le echas ganas, Clifford. Clifford, el super perro. Estas medallas son las que llevo con Gengar, amigos. Este es el set de medallas que llevo con Gengar. De hecho, me acaba de salir una que quería, que fue la Jinx, pero no sé si ya me salió Starmie. No me salió, no, todavía no sale Starmie. No puedo hacer el combo todavía. Me salió Jinx, qué bueno, pero no me ha salido la Starmie. Lo malo de la Jinx es que yo la quiero en bronce, porque me da Special Attack y no la quiero para Special Attack. La quiero para un set de All Rounder. Gracias por el follow. Muchas gracias por el follow, Albert. Bienvenido, Albert Hernández. Muchas gracias por el follow. Ay, amigos, ¿hay algún all-rounder especial? Creo que no, ¿verdad? Hasta ahorita no hay ningún all-rounder especial. Creo que no hay ningún all-rounder especial. A ver, all-rounder. ¿Quién es all-rounder? Garchomp no es especial. Tyranitar no es especial. Azumarill no es especial. Charizard tampoco. Machamp tampoco. Lucario tampoco. La espada tampoco. Aegislash tampoco. Buzzwolf tampoco. Wey, no hay ningún all-rounder especial. No hay ningún all-rounder especial. Vete Defender, Trainer Pokémon. Vete Defender, brother. Si sabes usar a Snorlax, mejor. Esta es la peor skin del mundo. La tengo gratis ahorita porque es por lo de la membresía, pero jamás la usaría, ni aunque me la regalaran. Parece Gengar Transvesti. Está horrible. Ya le dije que Defender. Buen punto, Elliot. Gallade especial estaría chido, ¿crees? Pero Gallade casi siempre es físico. Casi siempre Gallade es físico. Tiene más... Bueno, quién sabe, no lo recuerdo. Pero según yo, Gallade siempre ha sido físico en todo. A ver, por ejemplo, Gallade tiene... Mira, tiene 125 de ataque normal y 65 de especial. Entonces no puede ser especial. Bueno, aquí en Unite todo es posible, ¿verdad? Pero Gallade es físico 100%.
Vamos para allá. Aguanten, aguanten un momentito. Oh, que no se les escape el pinche árbol. No, no venga. No, nada, no, porque se me terminó el Hex y no es para ellos. Ese güey es de comesueños. Sí, Galeide es físico. ¿Algún el Rounder que podría ser especial? ¿Cuál sería? A ver, traten de pensar en un el Rounder que podría ser especial. Charizard debió haber sido especial, quién sabe por qué lo hicieron físico. Lanzallamas y llamaradas son especiales. No entiendo la lógica de Unite. Pude hacer mucho con la dormida. Y gracias a que me mató evolucionó. ¿Ultió el güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué gastar así tu ulti? No, pues sí lo hizo bien en, al final de cuentas, porque ahí les funcionó. Pero vean, ahí al final ya no estuvo tan chido. Ellos lo... Dragonite igual con Hiperrayo, eso sí, Dragonite también. Es Dragonite y Hiperrayo. Hiperrayo es especial, siempre ha sido especial. En algún extraño mundo no es este... En el mundo de Unite eso no vale. No, rompimos con uno. Lo rompimos exacto la base. No, wake. Pero bueno, nos dedicaremos a meter el relleno de aquí a la otra. Y no puedo hacer nada con la ulti del Mimo. El Mimo está muy roto porque su ulti hace que no ataques, o sea, te deja inválido. Como una ulti de Slowbro más cabrona, porque es en área. Cuando el Slowbro te ultea, literal, te deja sin moverte, te carga, no puedes hacer nada. Pero la del Mimo es algo similar, porque no puedes hacer nada, pero está más cañona, porque es en área. Y hace un chorro de daño. Vamos arriba, amigos. Ok, se fue. No. No tengo nada de vida. Tuve que vaquear. Increíble. Empieza lo, bro.
Llego a ayudarte, pero empieza, bro, para que tenga... No mames, el glitch yo creo que no tenía vida. Ok, buen speedrun. No pude hacer mucho. Me mató la espada. Creo que yo también la maté. A ver, me mató ahí la espada y creo que yo la maté. Ah, no, la mató el bochito. Yo pensé que fue el bombalodo. ¡Oh, wey! El rey mató a la cosa esa. Ah, no, el árbol no la va a dejar. Le dieron las kills al bochito y fueron las del rey. Vean abajo, amigos, hay que hacer el objetivo de aquí abajo. Este es bueno, ¿eh? Este rey es bueno. Más por mi animación, que es más rápida que la del Mimo, y la del Mimo es lentísima. Se logró hacer buen overcap. Ay, güey, qué perro asco. ¿Vieron eso? No pude matar a la cochina espada por culpa de él. Uy, no lo vamos a hacer en... Pero a ver, ultearon. Ulteó el árbol y no sé si el Mimo. A ver, sí, el Mimo ulteó. El árbol y el Mimo ya no tienen ulti y no sacan ulti, amigos. Ya con eso la ganamos. No sé si lo puedan speedrunner porque no estoy yo, pero a ver, intente, échenle huevos. Háganle todo el daño posible. Golpes finales ya. ¡Hala, bro! ¡Sí lo lograron! ¡Qué rotos! Huevo, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bot. Me voy a speedrunner porque no hay nadie aquí. Ya se vendieron. Bochito bot mató a todos. Bochito, haz clip de eso, güey. Haz clip de eso, Bochito. Mataste a todos. Bochito, haz clip de eso. Mataste a todos. Rey Ice te da regeneración, Rey Rock te da defensas y Rey Steel te da ataque. Venta del Glacian al final, no mames. Lo hizo muy good. 111, nada mal, Nada mal, 111.000 de daño. El bocho de la muerte, dicen. Nada mal, el bochito lo hizo good. ¿Hay alguien más que quiera entrar, amigos? A ver si rotamos o están bien así. ¿Cómo ven la tarjeta? Está padre, ¿no? Sí, agreguen, amigos, los que quieran agregar a este Shinichi. Si quieres, yo salgo, pues... Pues, si alguien quiere entrar... No, creo que nadie quiere entrar. Dale una más, Clifford, y en la siguiente, a ver, sales tú para que entre alguien más. Ese bocho es de las películas que sale una vez cada 20 años a reclamar sangre, dice. Porque los Glacians que me tocan en Ranked no juegan así. No lo sé, porque siguen jugando con el otro ataque. El ataque de ahorita, que lanza todos los hielos juntos, está bien roto porque no te da chance de vivir. O sea, el otro ataque te va siguiendo y te está muy castroso, pero puedes llegar y te comes una valla o algo así. No, ese es... y te mata en chinga. Y como sigues con los hielos, nada más ocupas que se termine el cooldown y vuelves a lanzar un chorro de hielos. Está bien roto. ¿Cuál es el
creo que el atacante especial con más ataque es Gardevoir todavía. Glaceon, ahorita les digo cuánto ataque especial tiene Glaceon. Glaceon tiene al nivel 15, ojo, a nivel 15. Glaceon al nivel 15 tiene 880 a nivel 15. Tiene un chingo. Porque Gengar, por ejemplo, a nivel 15, Gengar tiene a nivel 15 669. No es mucho, realmente no es mucho. En cambio, por ejemplo, Gardevoir, que es la más rota en cuanto a ataque especial, es la que más ataque especial tiene Gardevoir. Gardevoir tiene 1001. Imagínate, 1001. Sin items ni nada. Ponle items y se vuelve una bestia. Gardevoir es la que más ataque especial tiene. 1001. Pero, por ejemplo, Glaceon tiene más ataque que Gengar. ¿Qué otro tiene un buen de ataque? Pues hasta ahorita Glaceon, digo, Gardevoir. Creo que nadie le gana a Gardevoir en cuanto a ataque. Espeon con el buff que le dieron. Déjenme revisar. Espeon con el buff tiene... ¡A la bestia! 999. También tiene un chingo Espeon. No manches, Espeon tiene demasiado ataque. Con razón cuesta trabajo Espeon. Sylveon, ¿cuánto ataque tendrá? Sylveon tiene... No, Sylveon tiene muy poquito. 679. El Mimo ahorita con los buffs que le dieron... Nada, Mimo tiene poquito, 414, pero pues es que tiene un chorro de defensas y de HP. Delphox tiene 950, no manches, Delphox también está bien rota en cuanto a su ataque. No, Bocajarro es de tipo lucha, es el que lanza puñitos. A Bocajarro es de tipo lucha. Te estás confundiendo. Uno es leofilización y el otro es Caramban. Tal vez te confundiste Caramban con A Bocajarro. Gracias por los likes, Iba. Muchas gracias por los likes. Amigos, si me ayudan compartiendo el stream o dejando su bonito like, estaría chido. Así es, encaminar al buen Furret, estaría cool. Cada que dejan su like, Furret camina por toda la vida. Diego, gracias por tu like, crack. Subo y los ayudo. Traten de irse como hacia la base para que... Vale, no lo atrapeí. No mames. No. ¡Qué basura! Se quería robar las abejas al Gitch y se fue a atacar a los chatis. Gracias por los likesitos, amigos, bienvenidos. Te hacen las altarias y los win-ups y se suben, ¿va? Los que están abajo, Bochito y Snorlax, suben cuando hagan las altarias. Así, en cuanto terminen las altarias, se suben en chinga.
Ahí Marita no vio a Gage, pero hubiera estado padre que yo anotara, porque yo la dejaba con uno y luego Gage la rompía con los 30. Los que se quedaron abajo, qué show. Les dije que después de la saltaria subieran y les valió queso. No, me maté. Fue el pinche mimo apestoso. Ya. Bochito, mete y vuelves a meter. Agarras todas esas y las vuelves a meter, güey. Mete mucho. La base se quedó con muy poquitos puntos, eso es bueno. Sí podemos hacer un buen overcut. Pero recuerden anotar antes de que hagamos el otro objetivo. Snorlax me aplastó y me hizo mucho stun. Mucho overcap, mucho overcap. ¿Qué hace mi Mr. Mime? Bueno, anotó 20. No creo que fue lo mejor, pero... Vamos arriba. Y hay que ir hacia arriba, ¿no? Pero recuerden que hay que romper antes. Acercarme por culpa del gordo asqueroso. Ese Snorlax está jugando muy bien. El Snorlax del otro equipo está jugando muy bien. Ay, rompieron antes. No mames. El Snorlax está jugando muy god. Sí, Freddy, en la siguiente entras. Solo que yo creo que vas a tener que jugar defensivo. ¿Sí jalas o qué? De acuerdo, me dio mucho más para matar esa cosa. Aquí hago un overcap de 41. Overcap de 41. Vale, es para aquí. No, yo creo que es mejor arriba, Bueno, sí, hacemos esto en chinga y nos subimos. Hacemos esto en chinga y nos subimos. Ojalá sea el Rey Steel. Bueno, no lo esperaba, pero mejor que el Rey. Ahora vamos en chinga hasta arriba, amigos. No podemos perder ese objetivo de arriba. Lo tenemos que ganar nosotros. Ese es nuestro win condition. Esa es nuestra win. Vayamos, 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 amigos. ¿Viste cuánto daño hace esa cosa? No,
maten a los que estén aquí ya, bochito, vente para acá, bro, porque así como vayan llegando hay que matarlos, bro. No, el pinche Snorlax juega muy god. Muy buena, bochito. Ten cuidado con el gordo. Ese gordito juega muy bien, ¿eh? Uy, ojalá el Vampy viera cómo juega ese gordito para que juegue igual. Nah, mames, el gordito best MVP de todos los tiempos. El juego juega muy bien ese Snorlax, pero muy bien. No, ya me mató. Güey, ¿cómo le alcanzó la puntita a matarme? La puntita. Ey, vayan a ver el Rayquaza, amigos. Ya se lo están flipeando. Vayan al Rayquaza. Gracias al Rayquaza. No, ya tiene bien poquita vida. Ay, ya lo perdimos. Es por culpa de ese pinche Gengar que me deleteó ahí. No, ya perdimos. Ay, ese gordito jugó muy bien. El otro, el nuestro no, el otro. Sí, jugó muy bien. El Snorlax se sacó la play. El Snorlax les dio la win. Este güey les dio la win. Ese güey se merecía el MVP. ¿Quién quería entrar ahorita? Ah, sí, Freddy. Freddy quería entrar. Sobra un espacio, amigos, para quien guste. El ID es 6101-7673. Ahí está, Eder. Nos hace falta un top lane. Iré a trabajar. Vale, Gage, suerte, suerte con la chamba. César, gracias por tu like, bro. Ese Snorlax jugaba muy god, la verdad. Ese Snorlax jugaba muy god. Otauro, ¿quién es Otauro? Otauro. ¿Qué fue Otauro? No, lleva full racha de perdidas, pobre. No, manches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pobrecito. 6 y luego otras 2. Otauro, este... No, es que Otauro no juega top. Juega Crustle. No, y su salina no. Pues que se vaya Slowbro. Creo que es el que mejor le va. ¿Slowbro o Crustle? Ni modo. Que se vaya Slowbro y Crustle. Bochito, tú vete top, por favor, amigo. Que Marita se vaya ADC y que Freddy se vaya con el Mimo. O con algún otro soporte. Dice, uy, martes 13, con razón ya soy elite. ¿Qué show, Barbie? Es como que martes 13. Sí, güey, el otro Snorlax jugaba muy god. Ese Snorlax les dio la win.
Bochito, vete top lane, güey. Tú vete top lane, Bochito. Bochito, vete top. Bochito, vete top lane, por favor, amigo. Necesitamos un top. Freddy, ya tenemos ADC, bro. Eso sí, no te vayas ahí. Ya tenemos ADC. Freddy, ya tenemos ADC. Bochito, vete top. Nada, mames, el pinche Bochito le valió madres, güey. El Bochito le valió completamente madres lo que le dije. Güey, el pinche Bochito le valió madres. Uf, nos tocó contra un buen equipo. Nos tocó contra un buen equipo. Sí, sí funciona, David. El Bochito le valió madre, es lo que le pedí. Ready, go. El otro equipo juega muy bien, ¿eh? Así es que tengan cuidado. ¿Por qué rayos el defender y el support están arriba y no están? Ay, no mames, no, es que de verdad. Ya sabía que no podía confiar en el Tauro, güey. ¿Por qué no se van uno y uno? También, güey. ¿Por qué no se van uno y uno? Neta, ¿por qué? Les gusta perder. ¿Por qué se van juntos el defender y el support? Ay, güey. Se fue contra la única que no estaba con el efecto. Se fue contra el único que no tenía el efecto. Los otros dos estaban quemados y esa cosa no. No, es que, amigos, no se puede jugar si hacen eso. O sea, arriba les falta daño. Obviamente no van a poder matar a nadie porque les falta daño. Un support y un defender juntos. Y abajo, el ADC y el top laner. Peleándose contra un defender. Pues es que es obvio que no se tienen que ir así. Ni siquiera tengo que pedirte. Bueno, parece que sí, ¿verdad? Pero es obvio que no puedes irte siendo defender con el support y dejando a los ataques solos sin sustento. El Tyranitar ya es Tyranitar, no, ya valimos. Esta partida se perdió porque quisieron, literal. Si quieres manquear un rato. Esta partida se está perdiendo porque quieren, ¿eh? Literal. El Bochito chingándose la funda, aparte de que no hizo caso en que se tenía que ir. No sé ni qué me hizo tanto. Thank you.
esta ya está perdidísima. Así que esto solo pasaba en los randoms. Pues entró un random, literal. Entró un random y ya con eso se cagó la partida. Wey, Buchito, ¿por qué te estás robando la jungla? Ay, no. Esto ya está bien perdido. Pusieron una base entre todos. No, pues es que están jugando lo que quieren. El Slowbro está troleando, el Bochito se la vive farmeando. Ah, está muy difícil así. No sé si están peor que el primer equipo de hace rato. Tyranitar no te deja mover, está muy perro eso. Con un golpe ya te estuneó y los demás te matan. O sea, necesita uno para estunearte y los demás te matan. Ya me dan ganas de jugar esta partida. Nah, llevó todo su equipo. Es que vean, ellos sí juegan en equipo. Ven en problemas a uno y llegan todos a ayudarlo. Ve el Tauro robándose la jungla, ¿no? Ese güey fue el que troleó. Mañana sale, al mañana en la noche, a las 7 sale mañana. Brutal. Y mi Slowbro no ultió, ¿no? Marita y Freddy se están haciendo la play. Ok, el Bochito mató ahí al mío. Qué bueno, porque dieron un chingo de tiempo.
Y se me olvidaba que esa pendejada... No, mames, es que el Tyranitar... Tyranitar está muy bot porque ignora los escudos. Por eso te cancela la... Por eso te cancela la... Lo hubiéramos matado, es que se me olvidó. En cuanto me dio el golpe y me paró ahí, supe qué pedo. ¿Ok? Marita God. Síguete a anotar eso, Marita. Sigue a anotar eso, Marita. ¡No lo dejes! ¡Bocho, no lo dejes! Y el bochito está tratando de defender como God. No, el Tyranitar. ¡Bochito! No, sí nos lo anotaron. No, güey, el mamut ya nos metió eso. El problema es que no llego. No traigo ni ulti. No, está la nada, antes. 5, 4, 3, 2, 1. No, ya lo perdimos. Sí se pudo haber remontado, pero el pinche Tyranitar ignora escudos. Tyranitar y Charizard ahorita son meta por eso mismo. Porque Charizard ignora escudos y Tyranitar también. Sí, güey, si hubiéramos anotado. Nah, el Tauros jugó bien asqueroso. El Tauros jugó bien feo. De no haber sido por ese pinche Tyranitar, ganábamos. Porque los dos hubiéramos anotado. Uy, no mames con el Tauro, neta, el Tauro se pasó de lanzamientos. Les dejo el ID, amigos, a los que quieran entrar. Dice, ¿por qué la Sarina se fue a bottom? Pues porque el Tauro se fue arriba. Pues sí, pero es que si no iban a ser menos abajo. O sea, Freddy sí la cagó por irse abajo, pero entiendo el por qué lo hizo. O sea, lo hizo porque no podía. Lo hizo porque iba a dejar solito a este güey. Iba a dejar solito a este compa, y entonces por eso lo hizo. El bochito iba a quedarse solito. ¿Cómo estás, Abididi? Bienvenida. El Slowbro la cagó. ¿Quién sabe quién fue el Slowbro? Por eso no me gusta jugar cuando no me dicen quiénes son. O sea, cuando pregunto quién es tal, es por algo. No nada más porque sí. Uy, Tyranitar ahorita está demasiado bot por lo mismo de que ignora escudos. No sé si irme con este güey. Es que, de verdad, esa cosa ignora escudos, entonces puedes cubrir la base sin ningún problema. O sea, literal, un golpe, GG's. ¿Sabes? Podría irme este mejor. Este también ignora escudos y va bien. No tarda tanto en evolucionar. O sea, tarda lo mismo, pero es que Pupita es basura. Oh, son los mismos, no mames, qué güey. Esos güeyes juegan muy god, o sea, esos güeyes tienen. Están en elos altos. Esos güeyes están en elos altos, no sé por qué no se está tocando contra ellos.
Mi única explicación es que no haya gente jugando. Porque si no, qué pedo. Ah, sí, la de granilla está chida. Yo tengo la de granilla, pero la tengo en la otra cuenta. Me arrepiento un poquito de no tener, de no haberla puesta en esta cuenta. ¡Ay, güey! ¡Soltó el golpe justo! ¡Qué buena! La aplicó muy bien ese güey. La aplicó muy bien, sin pedos. O sea, lo hizo muy guap. Escapó, escapó, escapó. Tuvo el golpe y se volteó a darlo. Gracias un Prisma por compartir el stream, amigo. No, los hielitos me mataron, qué basura. Gracias por los likes, amigos, bienvenidos. Ya que salga. Okay. Creo que no hago este y subo. 3, 2, 1, ahora. No, ¿por qué tardó tanto en salir? Ahora. Si los vea, los luteo. Wey, cañita, está bien roto. No puedo hacer nada contra ese zorfazo y esos madrazos del Tyranitar. Están pasados de lanza. Si no matamos al Tyranitar vamos a perder, amigos. El Tyranitar es el que está jugando perro. Uy, lo hicieron muy bien, ¿eh? Ah, sí está, este que tengo ahorita. Sí está bien, güey. Ok, lo hicieron muy bien. Se nota que le están echando ganas.
Ay, no, está bien roto, güey. Le sale escudo de la nada, pero demasiado. Está muy cabrón Tyranitar. Y ese güey, la push, lo juega bien. Tengo que anotar esto. Uy, no, ahí hay alguien. No, ahí hay alguien. Ay, la Ninetales de lejitos me hacía daño. Uy, ¿por qué Tyranitar y Ninetales están ahí arriba? ¿Qué pedo? Sí pueden abajo, amigos. Son 4 contra 3. Allá arriba estaban Ninetales y Tyranitar. Y vean, lo que yo quería hacer, ellos lo hicieron. Romper base. Y quería también buscar las pesas. Ok. Ya no pude, ya no llegué. Estoy volando, ¿por qué me afectan sus pisotones? Ay, no, está bien perro roto, lo odio con todo mi corazón. El bochito está jugando muy bien. El bochito está jugando muy bueno. Empújalo tú, Snorlax, empújalo. Pero no tanto. No mames, no tanto. No sé si pueda, Lana. No, ya estoy, Lana. Esa hija de la Ninetales siempre está en esa base, ¿eh? No se mueve de esa base. No mames, no pude hacer nada con el stun del Nimo. Puto Nimo, ve. Todo el daño me lo hizo el Nimo y el Tyranitar. No pude ultear por culpa del Nimo. Ah, lo intentó. Oh, Bochito. No, no fue Bochito, fue el otro Nimo. Pensé que había sido Bochito, pero Bochito está muerto. No sé por qué nos está tocando contra esos güeyes. Esos güeyes juegan muy bien. O sea, esos güeyes tienen como 2000 y tantos puntos. Están en el top. Por ejemplo, el Tyranitar. Ese pinche Tyranitar lo estaba haciendo muy bueno. Los otros juegan bien, o sea, el otro equipo también es muy bueno. Les dejo el ID, amigos, por si quieren entrar.
Nada, yo también apenas tengo 1474. Jonayan, ¿cómo has estado, amigo? Rato que no te pasas a saludar. David, bienvenido, gracias por tu like. Jesús, gracias por tu like. Jonayan, muchas gracias por tu like, amigo. Tenía rato que no te pasabas a saludar, amigo. Bienvenido. ¿Cómo has estado, crack? Nos vamos de tres a ver si no nos tocan trolls. Porque ya nadie quiere entrar. Nos tocaron muy buenos, güey. ¿Cómo estás, Texas? ¿Cuándo me vas a invitar a jugar, Texas? ¿Te ofreceas? ¿Es acaso que juego muy mal? ¿Y no quieres jugar con mancos? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, amigo. Gracias por tu like. Pablito, bienvenido. Gracias por tu like también tú. Gracias, amigos, por estar por acá. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? Ah, sí, de hecho es lo que estoy practicando, el Glacian Jungla. Está mamadisísimo. Glacian Jungla está demasiado god. Ah, ibas dúo y te tocó contra todo el equipo de los Babies de Picador. Aló. Ah, no, ya sé por qué es. Estaba viendo y ellos tenían a un Mr. Man que apenas es ultra, por eso nos tocó contra ellos. Ah, ahorita voy con randoms, ¿verdad? Uy, no sé si jugar. No, sí, como voy con randoms. Ah, no, ya no lo puedo, ya no lo gané. Yo creo que Focus no, voy a poner acá. Sí, ya lo tengo muy bien, Dice Debus, ¿ya viste de un torneo de equipos de Unite con premio de 7500? No había visto. No había visto amenaza. De su cama, dice. Param pam pam pam. Ok, tenemos una FK. Terrible, pero suele pasar. Lo único que odio de Tyranitar es Pupitar. Pupitar es horrible.
Ay, güey, me enfrenté contra el Gengar Hex. Qué troste. Con los runners porque hacen esos fallos, ¿eh? Aparte del bufo rojo y aparte trae el ataque que ya no se dio. Está muy roto el Tyranitar, amigos. Me mató con la ulti. ¡Pum! Salió. ¡Pum! Así se escuchó así. ¡No lo dejen anotar, pinches gengas! Dice, oye, Deus, ¿a qué minuto se sube todos para apoyar a hacer el rondo? Después de que hagas las altarias, subes en chinga, pero en chinga. Y si vas mal, pues antes, porque si no, nada más te van a matar en las altarias. Nada. Tía, en tu rayo, bro. No lo mires, bro. El mimo me ulteó y no pude ultear. No pude hacer nada. Por eso pinche mimo está bien roto. Cuando ultea, no puedes hacer nada. Ahí voy a matar a todos. El equipo los mató a todos.
no pude hacer nada, demasiado daño entre el Gengar y el Glaceon. El otro Glaceon también lleva ese mismo ataque, ¿qué pedo con los grandes? Tengo que farmear la ulti porque la gasté a lo estúpido. Crustle va a ir a anotar eso, excelente. Dale Crustle, anótalo. No mames, está... no, no llego. El Crustle tampoco pudo. Nah, el Crustle se regaló. Incluso se regaló, se tardó un chingo ahí intentando hacer eso. No, no, no pude. El pinche Gengar me deletió. Y el Glaceon de lejitos ni lo vi. ¡Ay, también el mío, güey! ¡Con razón! Yo jugué muy feo esta partida. Buena de Freddy. Buena Freddy. Ese güey a huevo quiere anotar. No sé si lo vaya a lograr. Ojalá lo logre, ¿eh? Sí, sí lo logró. Me regreso a cubrir porque el Enter sí puede cubrir de cualquier squash y lo puede decir. Sí matan a Gengar, ¿no? Ah, no, el Gengar los está cocheando a todos. El Crustle ni ultió ni nada. Bueno, sirvió de distracción para que flipiáramos esa cosa. Estuvo bien. Nos los distrajo y no flipeamos. Gengar, no lo vayan a dejar, ¿eh? Tiene ahí puntos. Claro que sí, Ricardo. Bien jugado, Freddy. Yo jugué bien feo, hice 50.000 de daño. Ian también jugó bien. Y el otro Glaceon también jugó bien. El Ei Shinigami jugó bien, el del otro equipo jugó muy bien. Qué feo, los de los Bigs me quitaron 8 y 8 y ahorita gané y nada más me dieron 9. No tengo tantos puntos como para que siga funcionando así. A ver, voy a checar qué show con esto. De las últimas solo tengo esta. Me faltan diferentes Pokés, me faltan dos. Que es la de Shelby City y derrotar a Electro. Shelby City y derrotar a Electro. Vamos a ver uno más. A ver, vamos a ver. Déjame ver si... Sí, claro que sí, Ricardo, entra el Eurobus sin bronca. A ver si de casualidad está ahorita Shelby City. No. Ah, huevo, en 2 horas va a estar.
Ahí está, ya entró Harrison. Queda un espacio, amigos, para quien gusta entrar de una vez. Vamos a darle. Le echas ganas, Tony, porfa. Insta search. Pruébenla bien, amigos. ¿Por qué dos ADC? ¿Por qué, Tony? ¿Por qué, Freddy? ¿Por qué dos ADC? Explíquenme qué pedo. Explíquenme por qué dos ADC. Por favor. Güey, necesito que me expliquen por qué dos ADC. Me va a dar algo con ustedes, güey. Freddy y Tony, ¿qué pedo? ¿Por qué hacen eso? Están cabrones. Están cabrones, amigos. Los dos. O sea, Freddy y Tony, ¿por qué madres van los dos ADC? Porque no pueden irse un all-rounder. Necesitamos un all-rounder. Yo no vi quién seleccionó primero, por eso le digo a ambos. Pero Tony, a ver, si está diciendo Freddy que él seleccionó primero, Tony, ¿qué vergas? ¿Por qué tú no elegiste un ADC? ¿Por qué te pones otro atacante? ¿Otro ADC? No mames, Tony. ¿Quieres ganar o quieres perder, güey? Neta. Ay, me maté el globo, güey.
Ese dragón es muy coyón. Mátalo, Tony, mátalo, güey. Bien, bien, bien. Vayan a anotar. Anoten y todavía no lo hagan. Anoten. Ah, no, está el árbol. Traten de matar al árbol. Llego con ulti. Traten de matar al árbol. Jugando muy bien a esos güeyes. No tengo forma, me iban a matar ahí. Vengan a jugar en la otra base, amigos. Si nos están ganando niveles sin los objetivos, vengan a jugar a la otra base. Ahí nada más están afiliando y regalando puntos. No mames, están haciendo lo que quieren. Vengan a la otra perra base. Están regalando nada más nivel y puntos a lo menso. ¿De dónde están sacando los puntos? De sus kills. Ay, no, mames, neta. Están jugando bien de la cola. Vengan arriba. No, mames, neta. Qué hueva. ¿Por qué se van? Se regalan. Le pidean, se regalan, dan puntos. Están jugando bien de la chingada. Ahí aprovechen para afiliarse, amigos. Ahí aprovechen. ¡Solo, burgo! Ah, fue la ulti. No, no, me bajó un chorro de ulti. Ah, tipo planta, le gana el agua, obviamente. Nos mató a todos con su ulti. Qué buena ulti se aventó ese güey. Neta, qué buena ulti se aventó. Pero bueno, al menos nos peleamos un poquito.
Voy a ver la repetición a ver quién eligió primero. No mames, ¿por qué no ulteaste, Freddy? No mames, Freddy y Mr. Mime, ¿por qué no ultearon? Neta, ¿por qué no ultearon? ¿Por qué lanzas la ulti en el centro con Rayquaza? Nada más les regalas, güey. Les regalas el daño. La ulti se les lanza a ellos, no al objetivo. Ahí les estás regalando el daño muy feo. Les gusta trolear, les gusta perder partidas. Es ese dragón, le gané la secure. Vayan a notar, vamos perdiendo, le gané la secure al dragón. Qué malo, güey. A ver si esos 42 puntos del Pikachu nos hacen ganar. A ver. Le gané la secure al Dragonite, güey, qué malo. Uy, la ganamos. No, la neta sí le di carrito, vean, o sea, 252 anotaciones, no mames. Se pasaron de lanza, no hice nada de daño porque me dediqué a anotar. Ustedes se fueron a todas las peleas de abajo, cuando eran innecesarias. Eran turbo innecesarias. No te preocupes, Freddy, ahorita lo comprobamos. Las peleas que hicieron abajo ustedes no se tenían que hacer. Si se hubieran ido conmigo, rompíamos toda la parte de arriba y ellos no tenían forma de romper porque no iban a sacar puntos. Sacaban puntos matándolos a ustedes. Por eso se busteaban, pero a ver. Vamos a sacarnos de la duda. Vamos a sacarnos de la duda y vamos a ver quién eligió primero el ADC. A ver, aquí está. Compartir pantalla. Vamos a ver quién seleccionó primero. No. Aquí está. A ver, yo escogí este. Cian, Freddy. Ok. Tony escogió primero al Pikachu. Sí, es cierto, Freddy. Tony escogió primero al Pikachu. Tú tenías al este dragón. Y ya después tú seleccionaste a la zorra. O sea, Freddy le dio click. Y tuvo la palomita. Pero el Tony ya estaba desde hace rato con el Pikachu. No sé. Es que Tony, la cagas porque no le das clic, güey. O sea, no se sabe si estás en el mono para ver qué escogen o estás en el mono porque no le dan clic. O sea, ve, al final le diste la palomita. Ve, todavía ni siquiera le das la palomita. Te lo marca por default.
Tony, nada mames, Tony, tú la cagaste, güey. Tú se me hace que tienes de favorito a Pikachu y como no escogiste ni madres, solito se te puso. Y Freddy, si estás viendo que tiene marcado al Pikachu y muy probablemente el güey no cambie, ponte el all-rounder. Y pues realmente no tuvo la culpa Freddy y tampoco el Tony, pero la cagan los dos. O sea, el Tony sí tenía seleccionado al Pikachu, pero no le había dado que sí. Y Freddy le dio antes que sí. No sé, cosa de los dos. Pero pues dale que sí, Tony. O sea, si lo pones, pícale para que marque la palomita y Freddy sepa que te vas a ir Pikachu. Si no le marcas la palomita, ha de decir, ah, no mames, va a ir otra cosa. Ponle pica de la pinche palomita. Márcale con la pinche palomita, porque si no, ¿cómo se va a dar cuenta Freddy que vas a ir a esa cosa? No hay manera. Y esa partida la ganamos nada más porque el Dragonite de ellos troleó y nos regaló la partida. Literal, el Dragonite de ellos troleó y nos regaló la partida y pues ganamos. Pues sí, realmente no fue tu culpa. El Tony. O sea, tampoco fue culpa de Tony porque él tenía desde el inicio Pikachu. Pero Tony, güey, dale click, güey. Si no pasa eso. Si no le das click, pasa lo que pasó ahorita. Permaban a los dos. Permaban a ti, güey, porque los dos son colaboradores y tú no. Permaban a ti, David, porque ellos sí son colaboradores y tú no. Sí. O sea, no se los digo regañándolos. Se los digo porque estamos jugando. Un juego donde es en equipo y donde los roles son importantes. Si tenemos full atacantes o full papelines, pues nos van a matar de un guamazo. O sea, sí vamos a hacer mucho daño, pero no vamos a obtener entrada, no vamos a tener esa resistencia que también haga daño como es un all-rounder. Entonces, traten de seleccionar los roles que hacen falta. Por ejemplo, ahorita en el meta está rotísimo, Mr. Mime. Elijan un pinche Mr. Mime. No entiendo. Es más, les voy a enseñar. Para que vean más o menos a lo que me refiero. Para que vean de lo que hablo. Nada más denme un segundo. Déjenme dentro esto. Por ejemplo. Denme un segundo. Quiero ver dónde te dice las. ¿Dónde te dice las? Los picks. Estoy tratando de encontrar dónde está la tier list que hace esta página, pero no la encuentro. No encuentro la tier list que hace esta misma página. Combate exploratorio dinámico. Aquí había una sección donde podías ver las listas de Pokémon, creo que se acabó. El chiste es que en el meta ahorita es muy muy importante que lleven un Mr. Mime porque está roto, Snorlax incluso porque empuja y te ayuda a que no te haga nada
junto Snorlax junto con el Mimo o Guts. Luego agrégale Snorlax, Mimo y Mew con su ulti. No, man, está muy roto eso. Entonces pueden ir, miren, lo top ahorita es Glaceon jungla, Mew ADC, Snorlax con el ADC o robando jungla o en la top, cualquiera de las dos. El Mimo en la top o en la bottom, puede ser. Y este... Y de all-rounder pueden irse Lucario, pueden irse Charizard. Charizard ahorita está muy bueno por el daño que les digo, de que es daño real y puede evitar escudos. Pueden irse Tyranitar, pueden escoger cualquier all-rounder que sea bueno, porque los all-rounders son muy buenos. Sí, Lucario ahorita anda top. Pero por ejemplo, Mew de ADC es de lo top, porque roba un chorro de farm y desde el minuto 1 ya tiene buenos ataques, desde el nivel 1. Este Snorlax como defensivo también, porque con su esta pinche barrera los empuja. Este, ¿qué otro? El Mimo ahorita es el mejor support que pueden escoger, porque está bien roto. ¿Qué otro? De jungla, la Glaceon, porque está rotísima, rotisísima. O Charizard por el daño real, o Tyranitar por el daño real, o Gengar porque los deletea fácil, porque no tienen forma de escapar tan fácil. Todas esas opciones que les dije son GOTS. Greninja igual por el surf y los resets del farm. Todas esas opciones son GOTS. Harrison, te toca irte top. Puedes irte Lucario, o puedes irte Machamp, o puedes irte Charizard, o puedes irte Tyranitar. Pero vete con un all-rounder. Y vete arriba con el all-rounder. O si te vas abajo, que Cien se vaya arriba, pero no se vayan a ir juntos. Los daños no se vayan a ir juntos. Recuerden cambiar sus tazos. ¿El árbol no sirve? Sí sirve el árbol. Pero, pues sí sirve, pero normalmente no todos lo juegan tan cool. Y el Snorlax es un poquito más fácil de jugar que el árbol. Está padre la animación que tiene Mew cuando mata, es como un tridente. ¡Juanito! ¿Cómo has estado, Juanito? Bienvenido. ¿Cómo andas, amigo? Bienvenido. Me da mucho gusto verte. El poderosísimo Juanito. ¿Cómo has estado, crack? En este mes cumplo años, Juanito. Hoy te vienes a pasar chévere la pachanga. Voy a estar haciendo stream con la bandita para platicar y todo eso. Entonces ahí estás invitado, amigo. Trae tu botana y tu bebida, Juanito. Dice, bien, trabajando mucho. Pues sí, tú tienes como 7 trabajos, ¿verdad? Ya me acordé.
El 29, panito. El 29, pero lo voy a hacer desde antes, bro. Que es el miércoles. Miércoles 28. Y nos amanecemos. Voy a hacer un stream extensible hasta amanecernos. ¿Alas o qué, Juanito? Ahí te traes tus cheves. Ya me mató. No podía hacer nada. Me marcó con esa cosa. ¿Otra vez otro shot? Pues puede ser, ¿eh? Voy a ver qué show. A ver si se arma. Es que igual... Igual podría jalar porque me ha ido muy mal en estrellitas este mes, ¿eh? Entonces puede funcionar para... Para intentar que la bandita mande estrellitas. Por cada tanto de estrellitas, shotsazo. Por mi cumple. Jalo. Buena Cian, muy buena Cian. Buen empujón. ...48 dice... ...ojalá me vea así a los 48... Bien, estoy jugando muy bien, ¿eh? ¡Ay, Cian! Estás jugando muy good. ¡Qué buena, Cian! Estás jugando muy bien, amigo. Dale, Charizard, ultealos y llévatelos, mátalos a todos. ¡Kill them all, Chari! ¡Kill them all! Buena, Harrison. Esto se pushea hasta el final. Ay, me explotó. Ey, las altarias se pasan de lanza. ¿Por qué están tan mal configuradas esas madres? Sí, ni Fred pudo pultear. Pudo pultear este Freddy, ni modo. Charizard, ¿por qué te subiste, cabrón? ¿Por qué te subiste, Charizard? Si estás viendo que se están peleando ahí abajo, bro. ¿Para qué madres te subiste?
No, todos están muertos. Ahí la cagamos porque debíamos haber hecho el objetivo todos juntos en chinga. Anota Mew ahí abajo, maten a Lagarde y anoten. El Slowbro Agarde. Slowbro, agarra a Lagarde Bor y la matan ahí. Agárrala con tu ulti, Slowbro. Pinche Slowbro. ¿Quién es el Slowbro? Club Life, ¿por qué no agarras a Lagarde con tu perra ulti? Wey, Club Life, te mamaste, wey. ¡Ya ultié, cabrón! Muchas gracias, amigo, por esas estrellitas. Dice, no, hombre, llegué al flameo, voy a almorzar. Provecho. Es que el Club Life tiene la ulti y parece mentira que no la usa. Mira, por un 35 segundos. Llegaste a lo mero bueno de eso. Gracias por tus 10 estrellitas. Gracias, Odes, por las 10 estrellotas. Wey, Club Life, no sé qué rayos pensabas. ¿Y por qué no ulteabas? Neta, no tengo ni la menor idea de por qué no ulteabas. Tenías a Lagarde ahí, la mataban con la ulti, anotaban, chingón todo, pero no sé qué pasa contigo. Yo creo que hasta ahí la dejaremos, amigos, porque ya es un poquito tarde. Nah, dice, de 10 en 10 para iniciar la lluvia y... ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¿Ves? Mejor de 100 en 100, amigo. Mejor. Así me ayudas más. Por ser el mes cumpleañero, puedes mandar estrellitas. Digo, si quieres. Digo, si quieres, bro. A ver, vamos a ver qué show con esto. Tengo aquí de los emblemas. Emblema que esperaba que era la Jinx, pero más o menos... que me salía en plata, la quería en bronce porque no es tan buena. Y también, ¿qué otro me salió? En esta, por ejemplo, quito a este brother y meto a ese, pero también necesito quitar a el himno y meter al otro. Si es que me falta para tener el 6-6, podría quitar a este, meter a la Jinx y quitar al de arriba y meter al... Una casa, Odes, estaría chingón. Ajá, me quita... Uy, es que me quita 14 de velocidad, no está chido que me quite 14 de velocidad. No está nada chido que me quite 14 de velocidad. Por ejemplo, este lo podría cambiar y que sea de bronce. Es logro de bronce. Así.
así no me quita tanto velocidad. ¿Qué otro quita la velocidad? El No Man's Sky. Por eso. Estos dos quitan velocidad. ¿Este qué quita? ¿Shelter qué quita? Shelter. El Shelter. ¿Qué quita el Shelter? A lo mejor quita velocidad y no me doy cuenta. Sí, probablemente quita velocidad. Ah, mira, este ya se puede convertir de oro. Jugaría, pero no la ando el baño. No te preocupes, bro. Gracias por estar por acá, amigo. Dice, te reto una, aún no pienso mudarme. De hecho, comprar otra para vivir de rentas. Esta lluvia que no inicia. Oh, desgracias, amigo, por las estrellitas. En Campeche, ¿verdad? Güey, yo sí quisiera vivir por allá. De hecho, lo que más me gustaría sería Cancún, Yucatán o Campeche. Cualquiera de esas tres. Cancún, Yucatán o Campeche. Ah, qué chingón, ¿no es? Qué chingón. Güey, que lo es tan fácil. Quiero comprar otra. No. Ah, sí, cierto. El himno quita velocidad. Sí, lo voy a quitar. De hecho, al himno lo voy a quitar. Voy a meter al otro. Tienes razón. Himno quita velocidad. Ah, ¿y Shelter qué quitaba? Ah, quitaba HP. Ok, himno sí quita velocidad. Sí, cierto. Lo quito. Y voy a poner de una vez a la Jinx, aunque la Jinx no me agrada del todo, porque... ¿Dónde está la Jinx? Ah, sí, es que es de plata y te quita defensa y te da... La es que voy a estar muy, muy manquito ahí en eso. Si la pongo, voy a tener 7 de esos. Y tendría que quitar a alguno de esos vatos. Pero ya tengo 7 de esos. Sería quitar a este y poner un morado. Un moradito. No, pues es que es lo mismo. Sino realmente no. Por el momento no me conviene quitar al otro. Al himno. Sí, o de este, decía que me gustaría vivir por allá, por. Yucatán sería como que la que más me gustaría porque actualmente está catalogada como la ciudad más segura para vivir. Yucatán. Después probablemente sería o Yucatán. Yucatán, Cancún y Campeche. Serían como mis tops. Yucatán 100% es una combinación de lo barato de Campeche, lo mejor de Cancún, menos la delincuencia de Cancún. Matemáticas, hijo. Gracias, Odes, por... Gracias por la recomendación. Matemática. Gracias por la recomendación, Odes. Y sí. Yo creo que esas dos serían como mi top. Tengo la creme de la creme. La neta. A mí me gustaría cualquiera de esas dos. Prefiero Yucatán por lo mismo, de que es como ahorita la ciudad más segura catalogada. Hasta ahorita es la top 1. Entonces, por eso mismo, sí. Dice, pero si Puebla es bonito. Puebla está feo. Puebla no está bonito, bro. O sea, sí, pero no, güey. Es que Puebla está... Puebla es muy caro, bro. Puebla está bonito, pero es muy caro para vivir en Puebla. Es como casi Ciudad de México, Monterrey. Incluso es más caro en cuanto a casas. Bueno, no que la Ciudad de México. La Ciudad de México es demasiado caro. Pero sí, Puebla para vivir no es barato. Por eso no está tan chido. Por eso no está tan chido vivir en Puebla. Ya no tengo para levelear. Todavía no me salen el Mewtwo y el Mew. Creo que son de los más difíciles. The Achievements. 61 de 63. El Sticker Collection, ¿alguno de ustedes lo tiene completo? Y si sí, ¿me podría decir cómo lo logró? No tengo idea. Ya llevo como 20 veces lo de.
Ah, qué chido. Neta, Odes, si puedes, bueno, te lo digo en serio, si puedes mandarme información sobre esas casas geniales a un millón, güey, te lo agradecería un chingo. Neta, sí quisiera vivir por allá y sé que Yucatán para vivir es barato en cuanto a casas y eso, es barato. Bueno, no es tan caro. Güey, Puebla está carísimo. O sea, Puebla, una casa de Infonavit fea, una casa de esas que puedes sacar con Infonavit, chiquitita, que está construida con las patas, te cuesta como 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, está carísimo. Y por ejemplo, tú dices casas bonitas en Yucatán o por allá de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todo eso están baratas, güey. Yo la otra vez vi una casa con alberca, no una alberca gigante, una alberca bonita, casa medianona, mediana tirando la chiquita, en 1.200.000, güey. Está barato a comparación de por ejemplo, en Puebla o de Ciudad de México. Está barato. La verdad, si tienes información de eso, güey, mándamela porque sí me interesaría. Pues bueno, amigos, me les retiro. Gracias, Odes, por las estrellitas que mandaste. Muchas, muchas gracias. ¿Cuántas mandaste, amigo? A ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60 estrellotas. Muchas gracias, Odes, por esas 60 estrellotas. Se aprecia un chingo. Vamos muy bajitos en este mes y por eso se aprecian más. Son escasas, se aprecian aún más. Pero bueno, amigos, les digo que lo meta la crème de la crème. Úsenlo. Mr. Mime está roto. Úsenlo. El Mew está roto, úsenlo. Charizard no está roto, pero es una buena opción para defender base por su fuego. También Tyranitar. Charizard o Tyranitar te defienden la base sí o sí. O sea, no vas a notar. Tyranitar o Charizard, si ya se hicieron ¿cómo se llama? El Rayquaza, no van a notar. Dice, días más, pues. Por cierto, I hate you. ¿Pero por qué odias? ¿Por qué ya me odias, amigo? Yo te quiero, bro. Yo te quiero. ¿Por qué me odias? Ya no juegas conmigo. Ya no. Terrible, terrible. Pero pues gracias por esas 10 más. Gracias. No, le di like. A ese no le voy a dar like. Le voy a dar like a los otros. Y a ese le voy a dar me entristece. Porque me pusiste I hate you. Cuídense mucho, cracks. Los quiero un chingo. Los veo al rato, ¿va? A ver si se pueden pasar a saludar, aunque sea al ratito. Freddy, Odes, Marco. Los que estén por acá. Gracias. Pásense al ratito a las 9 de la noche, ¿va? Los veo por aquí, amigos. Cuídense mucho, cracks. A ver si al rato jugamos esto. Ya me falta poquito para el Legacy Trainer. Me faltan poquitos para sacar que es el último fondo este. Y pues las cositas que te regalan. Por ejemplo, podemos sacar este. Podríamos sacar esto, esto. Uno de estos. O sea, cosas de ese estilo. Las podemos sacar. Entonces, lo podemos jugar al rato a las 9 de la noche, ¿va? Pásense por aquí, amigos. Los TQM. Aquí estaré, excelente, Marquito. Cuídense mucho, amigos. Bye, los dejo. Adiós.